comencé con el proyecto Tajíver, lo pensé como un espacio donde debería concretarse los sueños. Mi sueño personal, que formar y cumplir estos sueños es capacidad de todos. Los felicito, Daniel, y vas a estar acompañado por un montón de gente. O sea, todo, por lo visto, este sueño lo comparten contigo y nosotros del Estado vamos a estar acompañándote. Campana es el lugar ideal para invertir, pero después hay que invertir, hay que encontrar personas que apuesten. Ojalá este ejemplo que está haciendo esta familia se pueda replicar, porque Campana tiene un montón de tierras más para seguir explotando y trayendo estos emprendimientos tan, pero tan importantes. Gracias por estas alegrías y ojalá en poco tiempo ya esté funcionando para poder seguir dando servicios. Orgullo por empresarios como Daniel, digamos. Como Daniel hijo, como Karina, como Viviana y Nancy, que es una empresa familiar, 100% capitales nacionales, que se anima a invertir en la provincia de Buenos Aires, que ellos hayan pensado en empezar haciendo los accesos y después terminar por el puerto, creo que es una clave del éxito y creo que les va a ir muy bien. Una empresa familiar con los capitales 100% argentinos y toda esta inversión se hizo con mucho esfuerzo, trabajo y sobre todo compromiso. Yo quiero, digamos, decir el objeto de la terminal. ¿Cuál es el objeto de esta terminal multipropósito? Como bien dice la palabra, es para operar diversas cargas pero que sean compatibles entre sí. Ya sea contenedores, vehículos, cargas generales, líquidos controlados. A medida de cómo se vayan generando los trabajos se va a ir acoplando, pero la idea de la terminal es esa. Podés tener el mayor espacio, el muelle más lindo, las mejores máquinas, pero las cargas tienen que entrar y salir de la manera más eficiente. Para eso nosotros nos queremos incluir en el transporte multimodal, haciendo la obra de todo lo que es el ferrocarril a tan solo 100 metros del muelle. Aprovechando la cercanía de fin de año, les deseamos un buen cierre y un excelente comienzo de 2018. Muchas gracias.